Hola, soy Steven José Valencia Caicedo. Tengo 13 años y pertenezco a la iglesia Casa de Paz. Mi nombre es Rebeca García, tengo 25 años y pertenezco a Soul Children desde los 15 años. Vivo en la provincia de Guayaquil, acá en Ecuador. Tengo 2 años aquí en Soul Children y estos 2 años que yo he estado aquí en Soul Children he pasado chévere a lo que yo llegaba. Soul Children ha sido un espacio en el que yo pude desarrollarme como líder de mi iglesia. Soul Children ha ido también impulsándome a mí en distintas áreas. Otra de las anécdotas que tengo con Soul Children es haber participado en uno de sus discos cantando Mi Corazón Desea. Entonces, mi corazón desea que reines dentro de mi ser. Pues me amas, tú me amas. Y a propósito de esta canción, quizás es un poco irónico, pero en el año 2021 yo pasé por un proceso en el que tuve una bacteria en mi corazón, en una de las válvulas, que es una de las más importantes, que era la válvula mitral. Esta válvula tuvo que ser removida porque ya no estaba funcionando. Solo estaba abierta y ya no hacía su función. Entonces tuvieron que removerla. Yo pasé por un proceso de una operación a corazón abierto. Y quizás ese momento en el que pensamos entre la vida y la muerte, mi corazón realmente estaba tranquilo. Muy a pesar de todo, sabía que Dios tenía el control y lo que Él decidiera, si era que me iba con Él o me quedaba aquí, iba a estar bien para mí, porque soy de Él y le pertenezco a Él. Y gracias a Dios también había tenido muchas cosas, muchas oportunidades para servirle, y yo sé que lo hice y lo voy a seguir haciendo. Yo llegué, a lo que yo llegué, yo pensé que como si no tenía amigos, me sentía muy como solo, digamos así, ya. Y ahí yo cogí y comencé a hacerme amigo de todos los amigos de aquí del campamento. Y he estado bien, he aprendido cosas de Dios. Mañana tenemos una presentación en la playa, en una iglesia. Y nosotros hacemos las presentaciones para enseñar a otros niños de dónde nosotros somos, para que ellos puedan venir aquí en este campamento y conocer más de Dios y seguir en la palabra de Dios, para seguir en orden el camino de Dios. Y he estado aquí con todos los presentes, con los que están grabando y todo con ustedes.